Durante la semana de sensibilización del cáncer de cuello uterino, que se realiza en la clínica DIF local, la presidenta del sistema DIF Madero, Karen Patricia Romero de Meníndez, dijo que con este tipo de actividades se está promoviendo estilos de vida saludable, la disuasión del consumo de tabaco, además de crear conciencia sobre una sexualidad responsable para evitar enfermedades que deterioren nuestra vida. Por ello, invito a las mujeres a acudir al médico para su supervisión periódica y descartar afectaciones que deterioren su salud. Se están realizando acciones de prevención como una estrategia implementada a nivel federal y estatal para disminuir los descensos a causa de dicha enfermedad. A todas las mujeres las invitamos a acudir al médico para sus revisiones periódicas y descartar así afectaciones que deterioren su salud. Mientras que a las autoridades médicas les manifestamos nuestro profundo agradecimiento por acercar estos programas de prevención. Mencionó que en la clínica se estarán brindando las acciones necesarias para prevenir afectaciones en la salud de la mujer. Dijo que es relevante tomar conciencia sobre su prevención y la importancia de regresar al centro de salud por los resultados de las pruebas para su detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, haciendo énfasis que el resultado es confidencial. Porque la salud siempre será una de nuestras principales prioridades para contar con familias sanas y fuertes, nos encontramos muy atentos en cristalizar programas que beneficien a la ciudadanía en general y en esta ocasión a favor de la mujer. Por ello, en el marco de la Semana Estatal de Sensibilización en Cáncer de Cuello Uterino, estamos promoviendo estilos de vida saludable. En la cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.